La fe, que es lo que moviliza todo, que todos tenemos fe, o sea, en cierto sentido. Algunos son de alguna religión, otros de otra. Yo creo en la energía en sí y es lo que está acá, ¿entendés? Imagínate esa energía que vos todo el tiempo tenés, direccionarlo a un lugar todos los días y levantarte y decir, esto va a pasar, esto va a pasar. Tanto que se lo decís a la gente hasta que la gente le empezás a convencer de eso. Y llega un momento que vos también decís, bueno, ya van 5 años que estoy haciendo esto, que estoy predicando esto, obviamente, naturalmente, vas a evolucionar. Y va a llegar un momento en que las cosas van a pasar. Lo importante es que entiendas que no todo viene a escala gigante, ¿entendés? Y no todos los logros tienen dimensiones gigantes. A veces hay que apoyarse en el proceso para ver el éxito y que las cosas están funcionando bien. Hay cosas que te muestran que estás más cerca de eso. Aunque vos no ves la meta, hay cosas que te lo demuestran. Aptitudes, cosas que vos mejoraste, virtudes, capacidades. Si es en un deporte, de repente te enfrentás a un rival al que no le ganabas y ahora le empiezas a ganar. Todavía no sos el uno del mundo, pero te estás acercando. Pero bueno. Es como eso. Y bueno, tiene que ver con predicarlo, creértelo vos. Si no, no lo va a creer nadie.